Hablemos de Dibu Martínez, sí, el arquero de Aston Villa, que retó a Cristiano Ronaldo a que sea él el que tire el penalti y no Bruno Fernández. Lamentablemente, Bruno nunca soltó el balón y Cristiano Ronaldo dejó que sea él el que tire el penalti y terminamos perdiendo el partido. Hablaremos de esto muy en breve. Así como lo oyes, así como lo escuchas durante la mañana del día de hoy, ya, es, ya no es una noticia, eh, ya todos sabemos que perdimos el partido el Manchester United perdió el partido un gol por cero ante el Aston Villa, pero hay muchas cosas que se están hablando, no solo de la fallada que tuvo Bruno Fernández sino de este señor que vemos en pantalla que ha sido tendencia durante la mañana del día de hoy, Dibu Martínez, el argentino alquero argentino, ¿qué pasa con Dibu Martínez? Bueno, vámonos de inmediato a B Soccer principalmente uno de los medios que ha, que ha publicado la noticia también la puso Infobae, Marc y es que, eh, bueno, prácticamente retó a Cristiano Ronaldo a que sea él, a que sea él que tire el penal y no Bruno Fernández, madre mía, la que se iba a liar. Eh, las cosas se mantuvieron ahí, simplemente quedó en palabras este. Vamos a poner esta imagen que está aquí. Ahí vemos claramente donde Dibu Martínez está señalando a Cristiano y, comi y comienza a discutir, diciéndole a Cristiano, no, coge el balón. No, ven, que yo quiero que sea tú que lo tire. Entonces ahí Paul Potba, aquí lo vemos, a Paul Potba. De este lado vemos a Dialog. Están tratando de echar para, para atrás a Dibu, a Dibu Martínez. Ya por aquí abajo... Eh, eh, se encuentra Bruno Fernández abrazando el balón. Y por otra parte, el, el arquero argentino de Aston Villa le está gritando un montón de cosas a Cristiano Ronaldo, retándolo a que coge el balón, a que lo tire él, a que él está preparado para atajársela a él. O sea, yo lo vi de otro punto de vista. Yo lo vi de, esta, de, de, de la siguiente forma: ¿qué pasa? Eh, para nadie es un secreto que Cristiano Ronaldo. Eh, es referente del líder en cualquier equipo. Entonces, cuando el árbitro decide pitar el penalti, lo primero que le llega a la mente a este señor que vemos en pantalla, a Dibu Martínez, me imagino, él pensará: bueno, quien va a tirar el penalti es Cristiano. Voy a intentar introducirle un poco de presión psicológica, hablarle cosas, etcétera, etcétera, para sacarlo de su zona de confort prácticamente para sacarlo de sus casillas y con esto tratar de desconcentrarlo y que él falle el penalti. Pero Cristiano Ronaldo, mientras él le gritaba un montón de cosas, Cristiano Ronaldo se mantenía mirando fijamente a Bruno Fernández. ¿Qué iba a hacer, si iba a, de, a pasarme el balón, si lo iba a poner para que lo tire, etcétera, etcétera. Pero como vio que, como Cristiano vio que Bruno Fernando no cedió el balón, Cristiano de, decidió ceder normalmente el paso y que sea él que lo tire Bruno Fernández. Lamentablemente, lamentablemente, Bruno Fernández no pudo anotar el penalti. Eh, el Manchester United de los tres puntos, tal y como, los, como lo vimos. Pero en este caso, en este caso, la noticia eh, actualmente es esta: la de Dibu Martínez, que se hizo viral. Vamos a ver todo lo que se está eh, tejiendo en Twitter. Eh, un montón de cosas. Mira por aquí. Estamos en Twitter. Dice por aquí. Acaba de ocurrir en el Manchester United 0 a 1. Blah, 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 blah. Y aquí vemos claramente cómo Dibu Martínez. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí, lo están empujando. Divo Martínez intenta está retando a Cristiano. Dialo, Fred lo están empujando, Fred lo empuja de nuevo y él vuelve nuevamente. Está pidiendo que le den el balón y está vocea, está gritándole a Cristiano. Cavani se le acerca y le dice, "Venga, tío. Tranquilo, tranquilo, ve que lo va a tirar ya Bruno Fernández." Entonces ahí él va y le ataja el, eh, no, no le ataja, sino que eh, Este Bruno Fernández Erra el penalti Vamos a ver el momento en el que Bruno Fernández erró el penalti Lo tenemos por aquí Déjame ponerlo Vamos a ver el momento En que Bruno Fernández erra el penalti Madre mía, a las nubes Y el arquero Se hizo viral por este bailecito Que hace aquí Madre mía. Ya todo en las redes es un. Mírenlo ahí haciendo un bailecito. Hace un bailecito de no sé qué. La guaca huaca. Se tira y ahora el bailecito. Guaca, huaca. Bueno, pues ese baile de victoria lo hizo el arquero, este arquero que vemos aquí. Y. Fue tendencia, fue viral. Mientras que, por otra parte, el Manchester United le brinda todo el apoyo a Bruno Fernández a través de su cuenta de Twitter. El oficial le dice siempre contigo, Bruno, eh, sigo diciendo, eh, sigo diciendo y lo, y lo, lo mantengo. Eh, me hubiese gustado que sea Cristiano Ronaldo que haya tirado el penalti. Pero nada, habrán más partidos, hay que mejorar, hay que mirar hacia adelante. De verdad que gracias a las personas que le están dando me gusta a todos los videos. Dale me gusta a este mismo video ahora mismo. De verdad que sí. Muchísimas gracias. El listado que está por allá son las personas que se están suscribiendo actualmente. Y el que está aquí arriba son las personas que le dan me gusta en Facebook. Hasta otra breve información. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo vídeo.